Es curioso ver cuando Kyo dice que quiere ver a Haruhi. El suspiro que él hace. ¿Qué demonios? Quiero ver a Haruhi. Tiene una forma de un corazón. La cinematografía es la técnica por la que, partiendo de unas imágenes fijas o fotogramas, este se proyecta sobre una pantalla a la suficiente velocidad como para que dichas imágenes se perciban en movimiento. Todo el anime tiene cinematografía. Es vital en lo que respecta a la hora de hacer cualquier producción audiovisual. La animación no es cinematografía, es solo una herramienta con la que la cinematografía puede trabajar. Por lo que, por un momento, olvidemos la calidad del dibujo, el diseño de personajes, el diseño de arte, y enfoquémonos en cómo la obra se nos muestra, sus mensajes. En cualquier caso, hay que entender que el anime y el cine son muy distintos. La forma en cómo se trabajan los planos, los movimientos de cámara, encuadres, entre otras cosas, son distintas. Pero eso no hace que el anime no sea capaz de usar esos elementos en algunas ocasiones. El uso del color, el énfasis en ciertos detalles, la composición de imagen y el uso de la cámara sirven para dar un mensaje. Y ese mensaje se entrega por medio de la cinematografía. Ya sea demostrar lo lejos emocionalmente que un personaje está de otro, o de cómo el uso del color sirve para mostrar el contraste fuerte que hay entre lo limpio de una escena y lo brutal de lo que podemos ver. El cómo se presentan estas escenas nos dan un mensaje, el cual uno puede captar o no. Es sutil, pero ahí está. Y eso es la cinematografía. Obvio, el anime no tiene cámaras. Por lo que a la hora de trabajar en ellos, hacen uso de un trabajo de planos más estáticos y controlado. Eso sí, cuando quieren, hacen uso de una cámara imaginaria. O también pueden usar CGI, pero CGI como Dios manda. O también pueden sacarte una animación espectacular para que la escena funcione. Normalmente cuando en un anime hacen uso de imágenes dinámicas con movimientos muy fluidos de cámara, esto sirve para ver diferentes ángulos y sentir la espectacularidad de la escena. Normalmente se usan en escenas de acción. También este movimiento de cámara dinámico va acompañado con una cámara lenta, la cual sirve para poder apreciar todos los detalles de una imagen. En el cine tenemos, por ejemplo, a Matrix con su espectacular escena introductoria. Y claro, su cámara lenta, la cual ya es icónica. Pero el anime no se queda atrás, y hay un par que son dignos de destacar. Como por ejemplo, esta escena en FLCL. Con movimientos extremadamente fluidos, el cual enfatiza lo absurdo de la situación, o también tenemos esta preciosa escena en Violet Evergarden. Ya verás, papá. ¿Cómo quisiera escuchar que me llamaras papá? No solo la composición de imagen logra mantener un color impresionante, destacando el blanco de Violet por lo demás, sino que el movimiento sutil de la ropa, la iluminación dinámica de los escenarios y las hojas, las cuales generan una sensación de profundidad, ayudan a crear así uno de los que probablemente sean una de las mejores escenas en cámara lenta que jamás haya visto en un anime. Eso, sumado a la música, ¡uff!, logra generar un gran impacto en el espectador. Y ya que estamos en Violet Evergarden, creo que toca hablar del tema principal del video.
Kyoto Animation es uno de los mejores estudios en lo que uso cinematográfico respecta. No solo la impecable animación hacía destacar al estudio, sino también ese interés en tratar de contar sus historias con cinematografía, mostrando y trabajando la imagen para dar sus mensajes a través de estas técnicas. Y ahora, volvamos a la desaparición de Suzumiya Haruhi. Esta película es por lejos una de las mejores que haya visto en mi vida. Está tan cargada de detalles que sería imposible hablar de todos ellos. Antes que nada, hay que tener en cuenta que esta película es muy diferente a su serie, cinematográficamente hablando. La serie era bombástica, divertida, el ritmo y cómo se manejaban las escenas estaban hechas de un modo en que puedas sentir la energía que desprendía Haruhi, ya que ella era una chica extremadamente enérgica y que buscaba siempre cualquier cosa para hacer, casi como si sus habilidades de alteración temporal de espacio-tiempo te afectaran a ti como espectador y a la propia serie. Y si bien tenía esos momentos donde pasaba a ser más, eso nunca cambiaba el núcleo. Ahora, ¿qué pasa si quitamos a Haruhi de la ecuación? Pues solo nos queda el simple y triste Kion. Y la película nos lo remarca en cada momento, en lo lento del actuar de los personajes, en esa fotografía fría y opaca, y en esas visuales melancólicas. Todo en la misma te indica no solo lo que el protagonista está sintiendo, sino que también cómo el mundo por completo cambia con la desaparición de Suzumiya Haruhi. Existen muchos más detalles a tener en cuenta. En concreto, me gustan mucho estos momentos en los que Kyo está reflejado en algo. Es como si nos mostraran que se encuentra en otra realidad, recurso que años después Monogatari usaría en una de sus nuevas temporadas. Al final, la obra nos muestra lo normal, es decir, que sin Haruhi, Kion tendría una vida normal, sin spurs, ni aliens, ni viajes en el tiempo. Pero él no quería eso. Una vez que quedas atrapado en la fantasía, ¿por qué debes salir de ella? Kion toma la decisión de dejar de ser un mero espectador y a partir de ahora vivirá su vida. Vivir. Eso nos lleva a otra serie del estudio KyoAni, una que nos habla del simple hecho de vivir la vida. Esa es K-On. K-On es una serie de un grupo de chicas que se unen a un club de música ligera, en donde lo menos que hacen es tocar música. K-On es una serie de chicas lindas haciendo cosas lindas, o cosas a secas. Cualquier cosa, es decir, un slice of life. La dirección, en este caso, se puede ver en cómo se trabaja la cámara y los colores, y también la increíble iluminación para mostrar en detalle a los personajes. Cada uno de ellos se enfocan en diferentes perspectivas. Yui, por ejemplo, al ser la protagonista, es la que más tiempo está en pantalla. La dirección nos muestra, conforme avanza la serie, detalles de ella y cómo madura poco a poco como persona. Ella empieza como una chica sencilla, solo existía y no poseía ni un interés en nada en particular, hasta que simplemente y porque sí, se une al club de música ligera. Y de ahí, poco a poco vemos cómo ella se vuelve alguien más centrada y clara en sus gustos. Detalles como por ejemplo el hecho de que al principio de la serie se nos muestre cómo ella cae resbalándose para después mostrarnos cómo ella logra sostenerse para seguir. O también el hecho de que cuando ella olvida su guitarra, en vez de usar la guitarra de la profesora, ella vaya a su casa por la guitarra que dejó porque es su guitarra y debe responsabilizarse por sus cosas. Esos detalles son geniales, tanto narrativamente como de dirección. Esto se ve en todos los personajes. Cada uno de ellos tiene facetas en sus personalidades. Y eso se ve acompañado con un entorno visual exquisito. Todo para mostrarnos lo simple de la vida y la historia de un par de personas. Kyoto Animation es el estudio de animación cinematográfico por excelencia. Y puedo seguir así con muchas más de sus series y películas. La capacidad de transmitir esa magia en sus obras, en lo que lo hace grande y en cómo cuentan sus historias y la relación que existe entre los animadores y los directores hacen que, en conjunto, logren crear imágenes preciosas para sus animes. Claro, uno puede ver Madhouse y ver su visión espectacular en la dirección, como por ejemplo la escena de la patata en Death Note o el primer capítulo de One Punch Man. O también uno puede decir y ver la pasión puesta en Bones con obras como Mob Psycho 100 o Fullmetal Alchemist. Pero KyoAni va por otro camino.
Lo que lo hace diferente es el hecho de que, aparte de buscar la espectacularidad o la perfección, lo que ellos buscan es contar historias sobre vidas. Haruhi Suzumiya es una obra que busca enfatizar en querer romper esa normalidad en tu vida. Lucky Star es el vivir el momento y K-On! Es solo vivir y ya está. También está Violet Evergarden, la cual habla sobre la búsqueda del significado de las palabras y sus mensajes. Clannad nos destroza con su dramatismo y Nichijou nos mata de risa con sus ocurrencias. La mayoría de las series de este estudio tienen un enfoque muy claro, y si bien algunas de ellas narrativamente hablando no están tan bien llevadas, cinematográfica y visualmente hablando, logran cumplir con su mensaje a la perfección, logran transmitirte aquello que buscan dar. KyoAni se destaca por los demás no solo por lo prolífico de su trabajo, sino que también por sus mensajes. De alguna u otra forma te llegan, y todo a través del lenguaje cinematográfico. El 18 de julio de 2019 ocurrió lo que probablemente sea el más grande golpe a la industria del anime en general. Un maniático de 41 años entró y le prendió fuego al estudio de Kyoto Animation, matando a 34 personas y dejando a un montón de gente herida. Más que llorar la pérdida del trabajo que había en ese estudio, lo que más se lamenta es la muerte de esas personas, la cual ocurrió de una manera completamente injusta. Al enterarme de esto, yo simplemente pude pensar en mis gustos, en lo que para mí significaba que me guste el anime. Y me di cuenta que el estudio Kyoto Animation me había ofrecido, creo yo, una de las más grandes obras con la que pude sostener mis gustos. Es un estudio que nos ofreció demasiado, y creo que su pérdida va a sentirse. Espero de buena fe que puedan reponerse ante esto. De hecho, en internet están haciendo una recaudación para ayudar al estudio, la cual ya recaudó bastante dinero. Así que si ustedes quieren, pueden también aportar dinero ahí. Yo solo espero que les vaya bien y que en un futuro podamos seguir disfrutando de sus obras. El mundo merece ver qué más pueden hacer estos talentosos hombres. Bueno, los que quedan de ellos. Y lloraremos la pérdida de todas aquellas personas, todos aquellos artistas que nos dejaron atrás después de este horrible incidente. Bueno, esto ha sido todo, gente. Nos veremos muy pronto y hasta la próxima. Esperemos que algo como esto no vuelva a ocurrir.